¿Qué tal, amigos? Hoy les traje un nuevo problema sobre microeconomía. Tenemos el siguiente problema. Dadas las siguientes coordenadas, nos dan coordenadas 3, 7, 9, 1, donde esta es cantidad, precio, cantidad y precio, ¿no? Determinar la función o ecuación de demanda, trazar su gráfica, dada la curva de oferta pendiente unitaria, pasar el punto y asimismo determinar el equilibrio, el excedente del consumidor y la disponibilidad de pagar, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4 incisos. Los 4 incisos los vamos a pasar a resolver. Lo voy a hacer de manera muy detallada. Comencemos a resolverlo. Primero, los primeros dos incisos, ¿no? Da las siguientes coordenadas. Nos dan coordenadas puntos. Estos son puntos. Determinar la función o ecuación de demanda. Tenemos que determinar la función y ecuación de demanda. Y nosotros sabemos que una ecuación o de demanda, y si tenemos dos puntos, podemos graficar una recta, ¿no? Pero para ello necesitamos lo que es como básico, lo que es su pendiente y su manera, sus puntos de acuerdo a la recta, ¿no? Y de esa forma vamos a tenerlo, voy a escribir por acá. Punto 1, Q1, punto, la cantidad va a ser cantidad, precio, ¿no? Ese es el punto 1, punto 2. Sub 1, 1, 1, 2, 2. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Sabemos que la función de la línea de la recta que pasa por dos puntos, ¿no? O sea, sabemos que la función de la línea recta que pasa por dos puntos, dado es, esto se da cuando, digamos, tenemos la siguiente ecuación, punto pendiente, y que vendría a ser esto, por de manera de cálculo o geometría, podemos obtener esta recta, la punto pendiente, y trasladarla a lo que es precio y cantidad en nuestro tema, ¿no? Que es microeconomía. Ahora, lo que también necesito es la pendiente. Bueno, esta pendiente también se expresa de esta forma, ¿no? Si yo despejo, pero en función de los puntos que voy a tener, esa va a ser mi pendiente, ¿no? La variación de puntos es mi pendiente. Una vez ya teniendo esto, entonces voy a reemplazar esta pendiente en mi ecuación punto pendiente y voy a tener una nueva ecuación que va a ser esta. ¿Ve? O sea, estoy reemplazando esta pendiente en aquí. Ya teniendo esto, es la fórmula que vamos a utilizar para poder hallar mi función o ecuación de demanda, ¿no? De esta forma, como tenemos, he vuelto a copiar el mismo problema. De esta forma vamos a poder hallar lo que son nuestros puntos, ¿no? Esto lo voy a volver a copiar de nuevo, el punto 1 y el punto 2, y de esta forma vamos a poder hallar lo que es punto pendiente. Continuamos copiando aquí abajo, lo he vuelto a copiar. Ahora, ya teniendo esos puntos, estos son mis puntos 1 y estos son mis puntos 2. Lo que voy a hacer es reemplazar mis datos, o sea, reemplazando datos en los valores en mi fórmula que acabo de hallar. Entonces voy a tener la siguiente expresión, P menos P1. P1 es 7, eso va a ser igual P2 menos P1. P2 menos P1 menos 7, ¿no? 1 menos 7 sobre Q2 menos Q1. 9 menos 3, 9 menos 3 y Q menos Q1, ¿no? Q1 va a ser 7. Q1 va a ser 3, ¿no? 3, y de esta forma ya tenemos lo que está expresado. De esta forma ya podemos hallar lo que es nuestra ecuación o función de demanda. Entonces, de aquí lo único que tenemos que hacer es hacer operaciones. De aquí reduciendo esto, teniendo 1 menos 7 es menos 6, 9 menos 3 es 6. Y despejando de aquí, esto es menos 1. 6 entre 6 es 6, 1, menos 1, ¿no? Aquí voy a meter el menos 1 al paréntesis y voy a tener que P menos, el precio menos 7 es igual a menos Q más 3, ¿no? Haciendo las operaciones. Ahora de aquí lo único que voy a hacer es despejar Q. Si despejo Q a este lado va a pasar con positivo y P va a ir a negativo. El menos 7 va a ir a sumar y voy a tener de esa forma, ¿no? De esta forma ya puedo sumar, esto va a ser Q igual a menos P, 7 más 3 va a ser 10 y 10 menos P, ¿no? Esa es la función, con esto ya habría hallado lo que es la función de demanda, ¿no? Sabemos que la función de demanda tiene pendiente negativa, esta ecuación tiene pendiente negativa porque si derivamos es menos 1, su pendiente llegaría a ser negativa, ¿no? Ahora, esta es la ecuación de demanda, ¿no? Y esta sería la solución al inciso A. Ahora vamos a pasar lo que es el inciso B, que nos pide trazar la gráfica de esto, ¿no? Trazar su gráfica. Entonces voy a graficar mi eje de coordenadas,
lo que es el eje X, que va a ser representado por las cantidades, y el eje Y por el precio, ¿no? Y el bien X, que puede ser cualquier producto, o el bien que estén tratando, o producto o servicio, no sé, depende de cómo estén realizando, ¿no?, el trabajo. Ahora yo le he puesto un bien X como ejemplo. Ahora tengo que graficar esta función de demanda, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a graficar primero en dos puntos, y dados esos dos puntos voy a graficar la recta, ¿no? Entonces, si el precio es cero, o sea, si el precio es cero, ni, o sea, aquí el precio es ni arriba ni abajo, o sea, cero, y la cantidad, ¿cuánto vale la cantidad? Si el precio es cero, la cantidad va a valer 10, ¿no? Entonces la cantidad va a ser 2, 4, 6, 8, 10. Aquí estaría, ¿no?, el puntito. De esta forma ya tengo el primer punto. Ahora voy a hacer lo contrario. Si la cantidad vale 0, o sea, la cantidad va a ser 0, ni hacia adelante ni hacia atrás, o sea, 0. ¿Y el precio cuánto va a valer? Despejo el precio de acá, eso va a ir con menos 10. Como es menos P, el menos con el menos va a ir, y el precio también va a valer 10. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10 por acá, ¿no? Ahí voy a tener mi segundo punto. Ya dado estos dos puntos, puedo unir una recta. Y esa recta va a ser mi ecuación de demanda, ¿no? Ya teniendo mi ecuación de demanda, esa sería la solución al inciso B. Y ahora lo que vamos a proceder a hallar es, bueno, a recordar qué más nos pedía, ¿no? En el inciso C y en el inciso D, dada la curva de oferta con pendiente unitaria y que pasa por el punto coordenado, nos dan la pendiente, o sea, la pendiente es 1 y nos dan un punto. Entonces podemos hallar lo que es la curva de oferta o la ecuación de oferta. Asimismo, determinar el equilibrio. Tenemos que determinar el equilibrio una vez ya teniendo la oferta, el excedente de consumidor y la disponibilidad de pagar. Entonces pasaremos a resolver eso. Lo voy a copiar por aquí el inciso C y el inciso D. Ya. Para esto lo que necesito es la ecuación anterior que habíamos deducido anteriormente. Una vez teniendo ya esta ecuación, es lo que voy a poder hallar la curva de oferta, ¿no? Teniendo la pendiente unitaria, o sea, todo este valor de acá vale 1. Esa va a ser mi pendiente unitaria. Ahora, ¿qué pasa por el punto coordenado? Esa va a ser Q sub 1 y precio P sub 1. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar datos, ¿no? Reemplazando valores, Q sub 1, P sub 1, reemplazo en esta ecuación que ya tenía P menos P1. P1 es 7, es igual a la pendiente, nos dice que es unitaria. Entonces la pendiente va a ser unitaria, 1, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer es Q menos Q1, que vale 9, ¿no? Ya teniendo esta ecuación, solamente nos queda hacer operaciones, despejar, y de esta forma, despejando el precio, voy a tener que esto va a ir a sumar P menos 7 más 9, y eso voy a hacer la diferencia, que va a ser P 2 más P, cambiando el orden, y tiene una pendiente positiva, ¿no? Entonces está bien, esa sería nuestra curva, ecuación o función de oferta, y con esto concluiríamos lo que es al inciso C, ¿no? La solución al inciso es la ecuación de oferta, y sería la solución al inciso C. Ahora pasamos lo que es al inciso D. Antes de eso voy a graficar lo que es esta función de oferta. En el anterior gráfico, en el inciso A, en el inciso B habíamos graficado la demanda. Ahora vamos a graficar la función de oferta, ¿no? Hacemos de la misma manera, el mismo análisis. Ahora voy a hacer que Q valga 0. Si Q vale 0, ¿cuánto vale el precio? O si P vale 0, ¿cuánto vale la demanda? Entonces graficamos. Si P vale 0, o sea, si P vale 0, Q vale 2, ¿no ve? P 0 ni arriba ni abajo, entonces P 2, 2, aquí Q vale 2, ¿no? Ahora si precio vale 0, o sea, el precio vale 0 ni arriba ni abajo, sino, bueno, la cantidad vale 0 ahora, ni a la derecha, ni a la izquierda, entonces, ¿cuánto vale el precio? Despejamos, P va a valer menos 2, ¿no? Va a ser menos 2, por aquí va a estar, ¿no? Aquí abajo, menos 2. Ya teniendo estos dos puntos, podemos hallar unir los dos puntos, y esa va a ser mi ecuación de oferta, ¿no? Ya teniendo mi ecuación de oferta, pasamos a lo que es el inciso D. ¿Qué nos pide? Asimismo, determina el equilibrio, el excedente del consumidor y la disponibilidad a pagar. Ya tenemos nuestra ecuación de oferta, nuestra ecuación de demanda. Podemos hallar nuestro punto de equilibrio, el excedente del consumidor y la disponibilidad a pagar, total a pagar, ¿no? Empezamos por lo que es el equilibrio. Por el equilibrio, sabemos que el equilibrio es cuando está en equilibrio mi mercado, es la función de oferta es igual a la función de demanda, ¿no? Denominado Q sub S y Q sub D. Demanda de Q, función de demanda y función de oferta. Reemplazamos la función de oferta. De oferta es, esta es la de oferta.
2 más p lo he desplazado y la demanda 10 menos p, ¿no? 10 menos p. Ya teniendo esto, lo único que tenemos que hacer es hallar, como es, tenemos una ecuación acá y la única incógnita es p, el precio. Entonces despejamos el precio para poder hallar cuánto es el precio de equilibrio, ¿no? De esta forma p va a ir a sumar y el 2 va a ir a restar, ¿no? De aquí 2p más p es 2p, 10 menos 8, 10 menos 2 es 8, ¿no? De aquí despejamos p, 2 va a ir a dividir. Y de eso vamos, de esa manera vamos a tener que p es 8 dividido entre 2 y que el precio por tanto valdría 4, ¿no? Ya teniendo el precio de equilibrio, este es el precio de equilibrio, podemos hallar lo que es la cantidad y de equilibrio. ¿Qué podemos hallar esta cantidad? ¿Cómo podemos hallar? Reemplazando este precio en cualquiera de las dos ecuaciones para ver que sale el mismo valor, ¿no? Ya que el mercado está en equilibrio. Lo voy a hacer en las dos ecuaciones para que se vea que en las dos sale el mismo valor. De aquí reemplazo el precio en cada ecuación y voy a tener de la siguiente forma: 10 menos 4 y 2 más 4, ¿no? Realizo las operaciones: 10 menos 4, 6 y 2 más 4, 6. De esa forma podemos ver que en las dos ecuaciones nos da el mismo valor, por tanto el equilibrio, la cantidad de equilibrio es 6. De esta forma ya he hallado lo que es la cantidad, el precio y la cantidad de equilibrio, ¿no? En el primer apartado. Y podemos graficar también estas gráficas. Primero empezamos por el precio. El precio es 4, está por aquí, ¿no? Precio 4. Y tendríamos una intersección, ¿no? Con acá. Y la cantidad es 6, ¿no? De aquí también teníamos una intersección con este punto, que este punto es la intersección. Entonces este punto es el punto de equilibrio ya gráficamente, ¿no? Hubiéramos podido obtener gráficamente o de esta manera, ¿no? Resolviendo. Ya lo he demostrado, pero de que de manera gráfica este es el equilibrio. Ahora nos pide el excedente del consumidor. Para el excedente del consumidor, lo primero que tenemos que hacer es reconocer en la gráfica dónde está el excedente del consumidor. El excedente del consumidor, de forma teórica, es esta parte, esta área. Tenemos que calcular esta área. Ese va a ser nuestro excedente del consumidor. Ahora, ¿cómo calculamos esta área? Es un área, es un triángulo. El área de un triángulo, el excedente del consumidor, va a ser base por altura entre 2. Esa es la área de un triángulo, ¿no? Y de esta manera, la base, ¿cuál va a ser mi base? Mi base es esta, ¿no? Mi base es desde aquí hasta aquí, que vale de aquí hasta aquí 2, 4, 6, ¿no? Mi base es 6, mi altura 2, 4, 6, también sería 6, pero de otra manera sería 10 menos 4, esa sería mi base, mi altura, ¿no? Esa sería mi altura, 2, 4, 6. Por tanto, también tendría, mira, base por altura entre 2. Mi base es, de hasta aquí es 2, hasta aquí es 4 y hasta aquí 6. Esa es mi base y mi altura es de aquí 2, 4, 6, ¿no? Hasta aquí la altura es 6. Entonces, el área de un triángulo es base por altura entre 2. Calculamos esto y va a ser 6 por 6, va a ser 36 sobre 2. Y 36 sobre 2 vendría a ser 18, ¿no? De esta forma lo voy a denotar. Excedente del consumidor es igual a 18, ¿no? Lo que les decía, 6 por 6 es 36 dividido entre 2. 36 dividido entre 2, 36 entre 2 es 18. Excedente del consumidor es 18, ¿no? Ahora, lo que debemos calcular es, ya hemos calculado el excedente del consumidor, es un apartado. El otro apartado, la disponibilidad de pagar. Tenemos que saber que para la disponibilidad de pagar es por la cantidad que estamos adquiriendo. En caso de que no nos dan una condición ahorita, por cuánta cantidad tendríamos que tomar lo que es el equilibrio. Tenemos 6 cantidades, por 6 cantidades, ¿cuánto tendría que pagar? Entonces marcamos lo que es el área a pagar por las 6 unidades. Lo estoy denotando en dos áreas, ¿por qué? Es una forma irregular, es un polígono irregular. Tenemos primeramente un triángulo y un cuadrado que todo junto, bueno, el área, el triángulo más el rectángulo sería el área total disponible a pagar, ¿no? O sea, disponible a pagar. Toda esa área sería, lo que está en naranja es la disponibilidad a pagar. Entonces, podemos decir que la disponibilidad total a pagar es igual al área del triángulo más al área del rectángulo, ¿no? El área del triángulo más el área del rectángulo. Pero ya habíamos calculado lo que es el área del triángulo. El área del triángulo es el excedente del consumidor, eso vale 18. Y pasaremos a calcular lo que es el área del rectángulo. El área de un rectángulo es base por altura, ¿no? De esta forma voy a tener de la siguiente forma. En el área del rectángulo es base por altura, entonces tengo base 2, 4, 6
Tengo 6 por altura, que sería 2, 4. Tengo 4, ¿no? De esta forma ya tendría lo que es la disponibilidad de pagar. Solamente tendría que hacer operaciones. 18 más 4 por 6 es 24. 18 más 24 sería 42. Y esa sería mi disponibilidad total a pagar. Ya tengo el excedente consumidor. Ahora ya también ya tengo el excedente de la disponibilidad total a pagar. Y con esto ya habríamos concluido al ejercicio de este problema, este ejercicio 1. En el siguiente video vamos a continuar con lo que es un ejercicio 2. Espero les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.